Jonathan Vázquez, felicitaciones. Pole provisoria del TC Pista con el Torino del Sprint Racing en la primera carrera con el auto, un buen resultado. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que sí, inesperado, increíble, porque en la prueba estábamos a un segundo y piquito, a un segundo tres. La primera vuelta que clasifica fue medio en el aire también. No podíamos aprovechar bien el potencial, más que nada en la última chicana. Y bueno, la última vuelta fue bien rápida, con una buena chupada lejos, pero la agarré en todo el último sector. Creo que me hizo bajar unas tres décimas, porque venía menos siete y cerré menos uno. Así que nada, un poquito de ayuda, un poquito como es este circuito que solo sabes que no se hace el tiempo. Y bueno, la verdad que gran trabajo del sprint, primer carrera, el auto que recién se arma porque es un auto que corría Nico, pero fue desmantelado completamente. Así que muy contento, increíble. Contá un poco también, más allá de cómo salió la vuelta, qué sensación te transmitió el auto a lo largo de todo el día. Ya te digo, primera prueba no giramos casi, fue solo adaptación, porque encima chispeaba. Segunda, giramos tranquilo también, pero estábamos lejos, o sea, veía que con chupada y eso no estábamos rápido. Y bueno, por eso te digo, fue medio inesperado, pensábamos estar entre los 10 con suerte. Mismo yo te agarré a largo último, no, en la serie tengo que largar último por una penalización. Pero bueno, los puntos por ahora hay que esperar mañana, pero los puntos de estos sirven, así que excelente el día de hoy. ¿Se puede llegar a mejorar algo más mañana en clasificación? La última vuelta de hoy fue muy buena. Optamos por dos neumáticos, no pusimos los cuatro, creo eso fue también clave. Algunos han salido con los cuatro y no han llegado a sentarlo del todo. Nosotros al poner dos, dos estaban asentadas y dos le costó dos o tres vueltas, pero agarró muy bien en la última y fue lo que es, más un poquito la chupada y algunas tiradas bien adentro que hice que salieron bien. Fue la clave para esta pole. Jonathan, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Rafaela con esta pole provisoria que ya tenés. Bueno, muchas gracias. Obviamente agradecido a Claudio Garófalo en los motores, a todo el sprint. Armaron el auto, digo, lo terminaron de armar hoy acá, fue terrible. Así que gran fruto para los chicos que recién nos conocemos y esto es para arrancar de la mejor manera.